Reciban todos ustedes un fraternal saludo de parte de su caja de compensación familiar Confenalco Tolima. Mi nombre es James Córdoba, hago parte del grupo de recreación, deportes y turismo. El día de hoy haremos un bonito pollito decorativo utilizando solamente una cubeta de huevos. Los materiales que vamos a necesitar son una cubeta de huevos, tijeras, pincel, un marcador, silicona caliente, silicona líquida, cinta transparente, un bisturí, témperas y una hoja de papel iris. Lo primero que haremos será extraer dos piezas de la cubeta de huevos. Cuando las tengamos, con ayuda de las tijeras las redondearemos. Cuando ya las tengas, el siguiente paso será pintarlas con ayuda de nuestro pincel. Lo siguiente que haremos será unir las dos partes ayudados por nuestra cinta transparente. Esto con el único fin de hacer una bisagra que permita que las dos piezas abran y cierren. Con el papel iris haremos el pico de nuestro personaje, como se muestra en las imágenes. Luego de esto, ayudados por nuestra silicona líquida, procederemos a pegarlo con mucho cuidado y en la parte superior. Los ojos de nuestro personaje serán dos puntos que haremos ayudados por nuestro marcador. Por último, haremos una cresta también con papel iris para darle un poco más de personalidad a nuestro personaje. ¡Felicitaciones! Ya tienes un bonito pollito hecho en material reciclable. Terminamos un video más. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo diferente y sobre todo que lo practiquen en casa. ¡Chao! ¡Nos vemos en la próxima!